Bienvenidos al video número 11 y vamos a ver ciclos, y para ver eso hay que manejar contador y acumulador, que lo vimos en el video pasado, ¿ya? Así que si no lo has visto, te invito a ver ese video donde vimos qué era cada uno de ellos. Entonces, un ciclo, vamos a crear aquí un nuevo archivo, ciclo1.py, y un ciclo es más que nada un código que se ejecute una cierta cantidad de veces, o que se ejecuta una cierta cantidad de veces, ¿ya? También recibe el nombre de bucle, ¿ya? Bucle. Y para ello necesito muchas cosas. Por ejemplo, necesito una condición que sea verdadera para que entre a ese ciclo. Necesito un contador para que vaya contando la cantidad de vuelta, ¿ya? Eso en algunos casos. Y eso. Ahora, ¿cómo muestro esto? Por ejemplo, si yo dijera, haga un software que muestre muchas veces la palabra hola, lo que nosotros quizás hasta ahora hubiésemos hecho es esto, ya, donde yo digo, a ver, va a mostrar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, muchos hola, ya. Por ejemplo, si yo hiciera eso, Python ciclo, ahí muestro una cantidad de horas. Ahora, si digo, no, son muy pocas, digamos, yo quiero más, ya, perfecto. Entonces, vamos obviamente copiando y así sucesivamente, digamos, y ya tengo más horas, y ahí sí. Ya, pero ¿qué pasa si yo digo, no, quiero más, chuta, ya, cómo es la cuestión? Entonces, esa no es la solución. Fíjate que nosotros tenemos una serie de actos repetitivos, de hecho son muchos. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Con un ciclo que debe vueltas, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, el ciclo que vamos a ver ahora es el ciclo mientras, que se llama while, y lo que viene ahora es la condición. O sea, si esa condición es verdadera, ejecuta todo lo que está dentro, ¿ya? Que en este caso va a ser hola. Y, por ejemplo, puedo imprimir hola, chao, y no sé, te amo, ya, da lo mismo. Hola, chao, te amo. Entonces, si esa condición es verdadera, ejecuta esa línea, esa y esa, y va hacia arriba y ve si esa condición sigue siendo verdadera. Si es así, ejecuta de nuevo las tres líneas y así sucesivamente hasta que la condición cambie, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una condición verdadera podría ser, no sé, supongamos, si el 1 es menor a 2, en ese momento este tema se lee así: mientras el 1 sea menor a 2, ejecuto todo lo que está dentro. Y eso siempre va a ser verdadero, o sea, va a ejecutar eso, va a ir arriba, va a decir verdadero, ejecuta, 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 y así sucesivamente. O sea, yo voy a ejecutar y ahí está. De hecho, se ve tan rápido que pero dice hola, chao, te amo, hola, chao, te amo, chao, te amo. Para parar ese tema, en mi caso, control C, parece que era, sí, control C para parar ese tema. Ahora, eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? O también, por ejemplo, para hacer algún ciclo infinito, puedo colocar mientras verdadero y va a ser lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿cómo le doy un fin a este tema? Para darle un fin a ese ciclo, o sea, que no esté todo el rato dando vuelta ahí. Yo vamos a colocar aquí fuera del ciclo. Es necesario tener primero un contador de vuelta. O sea, yo voy a decir, perfecto, un contador de vueltas, por ejemplo, cont igual a 0. Y tengo que establecer algún límite. Por ejemplo, y digo, a ver, el límite de vueltas van a ser 10. 10 veces. Y la condición debe ser mientras contador sea menor al límite. Ya, o sea, mientras 0 sea menor a 10. Si nosotros dejamos eso tal cual, va a ser sin límite de nuevo, mira. Entonces digo, bueno, ¿cómo es el tema, profesor? Tengo que hacer que el contador aumente en 1. Y eso lo vimos en el video pasado. Y de esa forma, yo aumento el contador, aumento el valor del contador en 1. O sea, aumento el valor del contador en 1. O sea, si el contador era 0, aumenta en 1, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente hasta que el contador llegue a 10. Y va a llegar un punto que diga, mientras 10 menor a 10. Y eso va a ser falso, porque 10 no es menor a 10. Y como es falso, se va a salir. O sea, va a dar 10 vueltas. A ver, vamos a ver si funciona. Dio 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y fuera del ciclo. Ahora, para poder ver, por ejemplo, cantidad de vueltas, yo voy a poder imprimir vuelta número y voy a concatenar o voy a unir el contador y voy a ver cuántas vueltas llevo. Incluso para que se vea un poco más claro, voy a imprimir una línea. Y ahí está, mira. Vuelta número 0, vuelta número 1, vuelta número 2, número 3, número 4, número 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, del 0 al 9. En el caso de que usted quiera mostrar del 1 al 10, basta que yo modifique el contador ahí en 1. Pero ahora debo hacer que llegue al límite, o sea, que llegue hasta el 10, o sea, menor o igual a 10. Y en ese momento, muestra del 1 al 10, ¿ya? Importante señalar que ese es menor o igual. Si en algún momento usted se equivoca y pone mayor o igual, nunca va a entrar a ese ciclo. Porque va a decir, vale 1, vale 10. ¿1 es mayor o igual al límite o mayor a 10? No, falso, y se va a salir. O sea, ahí, fuera del ciclo. O sea, eso es menor. Menor, menor, menor. Si supongamos, hagamos prueba. A ver, en ese caso, dio 10 vueltas. Yo puedo colocar el límite 400 vueltas. ¿Ya? Y ahí dio las 400 vueltas. Sí, son muchas. Ahí. De hecho, no me dio el buffer, digamos, acá el terminal. Vamos a poner, por ejemplo, 3 vueltas. Ahí está las 3 vueltas. Que en este caso las vueltas reciben un nombre que se llaman iteraciones, o sea, iteración número tanto, ¿no es cierto? Ese es el nombre técnico, iteración número 1, número 2, número 3. ¿Qué más puedo decir? Supongamos que sean 10, pero yo doy el salto del contador de 2 en 2, va a dar menos vueltas. Fíjate, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, o sea, porque ese contador fue de 2 en 2, mira, 2. Ahí más 2 son 3, más 2 son 5, más 2 son 7, más 2 son 9. Si el contador va de 10 en 10, por ejemplo, veamos cuántas vueltas va a dar. Una nomás. Porque hizo esto. Contador vale 1. 1 menor o igual a 10. Sí, entró, entró, entró. Y aumentó en 10. O sea, 10 más 1, 11. Fue hacia arriba. 11 menor o igual a 10, no, es falso y se fue. Si por ejemplo coloco 100 y vaya de 10 en 10, va a dar 10 vueltas. Ahí ve. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Ahora, ¿por qué muestra eso? Porque ese es el contador, ¿no? O sea, ese contador va de 10 en 10. Pero basta que yo ponga 1, vamos a dar una vuelta y listo. Ya, ese es el tema de los ciclos. Sirve mucho para algunos ejercicios, sirve mucho para lo que es programación el tema de los ciclos. Espero que lo hayan entendido. En el otro ejemplo vamos a ver otro tipo de ciclos, que es cuando yo no sé la cantidad de iteraciones que va a dar.